Bueno, hoy estamos celebrando el día 15 de junio, como marca las Naciones Unidas, el Día de la Concienciación y la Sensibilización contra el Abuso y el Maltrato de las Personas Mayores. Es un compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento de Cartagena desde hace ya varios años. La estrategia, de hecho, hace dos años la enfocamos para combatir la soledad no deseada. Este año seguimos sensibilizando sobre esos abusos y maltratos que adoptan diferentes formas contra nuestros mayores y lo hacemos con el respeto, con el cuidado, con la empatía hacia las personas mayores y desde luego siempre lo hacemos con recursos y herramientas e instrumentos en colaboración con la Federación de Clubes de Personas Mayores y también con muchas entidades y colectivos de todo el municipio para poder detectar esos casos y poder actuar, ¿no? Durante todo este tiempo, sobre todo, hemos reforzado las líneas de actuación que tienen que ver con la ayuda a domicilio de estas personas dependientes que necesitan más nuestro apoyo. También recientemente saben que pusimos en marcha una iniciativa que era la de la custodia de llaves para poder intervenir en el caso de alguna persona mayor que se encuentre en riesgo, que tenga una incidencia, que tenga que ser atendida con máxima urgencia para poder hacerlo con nuestros recursos, con policía local y con servicios sociales. Y también dentro de la red de intervención comunitaria que pusimos en marcha durante la pandemia, la estamos enfocando con farmacéuticos, con trabajadores sociales, con sanitarios. Tenemos un acuerdo con el Servicio Murciano de Salud y también con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y con el resto de colectivos que siempre tienen más presencia en cualquier barrio para que puedan detectar, cualquier persona pueda ser el altavoz y pueda dar a conocer, detectar un caso de posible maltrato, ¿no? Y como digo, se adoptan diferentes formas y se trata de que los mayores conozcan cuáles son sus derechos, que todos nos concienciemos de que nuestros mayores no tienen que ser tratados ni atendidos como personas pequeñas, todo lo contrario, no son un problema, envejecer no es un problema, es una superación y que tenemos que poner en valor todo ese trabajo, todo ese conocimiento y desde el respeto, por supuesto, y el cuidado hacia su persona. Este es un poco el resumen de la jornada de concienciación y de sensibilización que vamos a desarrollar y reconociendo una vez más el trabajo que realizan todos los presidentes y sus juntas directivas de los 42 clubes que conforman la Federación de Clubes de Personas Mayores de todo el municipio de Cartagena, de su presidenta María Beteta, por supuesto de Mercedes García, la concejal de Servicios Sociales y toda la unidad de apoyo a las personas mayores del Ayuntamiento de Cartagena e insistir en que en esta red tiene cabida cualquier persona que quiera seguir apoyando esta estrategia de combatir el maltrato y el abuso a las personas mayores. Nosotros todo lo que reivindicamos hasta ahora no tenemos queja ninguna, yo siempre lo digo, estamos muy contentos y la prueba la tiene lo que tenemos aquí, que todos son mayores. Bueno, hoy tenemos gente joven también, que eso también me ha gustado a mí, pero vamos, no tenemos queja para nada del ayuntamiento, lo digo siempre y mientras que sea así lo seguiré diciendo. Residencias siempre hacen falta más, nunca habrán lo suficiente para todos los mayores que estamos en España y sobre todo yo hablando de Cartagena. Somos tantos que nunca habrá lo suficiente. Mientras tanto, pues vamos tirando, nos quejamos si tenemos que quejarnos y si no, pero yo pienso que nunca vamos a tener la suficiente. Esperemos que sí, sería buena noticia.